tal? Un saludo a todos los que han venido. Buenas tardes. Hoy nos convoca algo muy importante, como es el cierre de la Escuela de Música y anunciar la puesta en marcha de la banda música. Quiero agradecer al senador Enrico especialmente la donación que con fondos del Senado de la provincia ha realizado para la futura banda de música. Y como dijo él, reafirmar que cuando los jóvenes se dedican a estas actividades, a la música, a la cultura en general, también al deporte, empiezan a alejarse de otras cuestiones que son un poco más peligrosas. Hoy es un día muy importante. Hay jóvenes que durante todo el año han aprendido música. Parece poco, para nosotros es mucho. Celebremos esto y de nuevo gracias a todos por estar aquí. Seguimos con el acto. Yo simplemente quiero significar que una de las premisas, o por lo menos uno de los objetivos que me propuse cuando comencé la gestión, fue hacer todo aquello que yo veía que no se hacía, o que nadie intentaba por lo menos hacer. Y uno de los objetivos era recuperar la banda municipal de música. Banda esta que nos dio a los rufinenses, desde aquella formación inicial, con Panero como director, otras dirigidas por el querido Chango García, posteriormente por Jorge Morales y tantos otros que pasaron por la banda, que hoy los recordamos. Mañana es el Día de la Música y los vamos a ir a recordar al lugar que ellos eligieron para ser recordados, que lo tenemos ubicado en un lugar preferencial de la ciudad. Es un poco un homenaje a toda esa gente que realmente se preocupó muchísimo por sostener la banda en tiempos muy difíciles y fundamentalmente porque hay mucha gente que tiene muchas ganas de escuchar nuevamente la banda. Cuando yo empecé a trabajar en este tema, pedí de alguna manera que nos acercaran a algún proyecto, y el recientemente egresado, todavía no ha llegado de estar en viaje, profesor de música, no solo de la escuela, sino ya hoy con un título oficial, Diego Pereira, me acerca un proyecto que él ya lo había presentado en varias oportunidades. Y sobre ese proyecto trabajamos, sobre ese proyecto vimos cuáles eran las necesidades mínimas para iniciar con el trabajo de la banda y armamos el proyecto y lo distribuimos a lo largo y ancho del espectro político de nuestro país, nacional y provincial. Así que realmente creíamos que hoy era el momento indicado para anunciar esto, la recuperación de la banda municipal de música, la reinserción nuevamente de los viejos músicos que se van a sumar con muchas ganas, y también por supuesto creíamos que era el momento oportuno también para anunciar quién iba a ser el nuevo director. Y obviamente no dudamos en que quien presentó el proyecto y se preocupó por de alguna manera orientarnos en esto debía hacerlo, no solo porque presentó el proyecto, sino porque tiene una importante trayectoria como músico y tiene experiencia en el mismo. Así que, a pesar de que no ha llegado todavía, después cuando llegue haremos las presentaciones del caso, hoy podemos anunciar que Diego Pereira va a ser el nuevo director de la banda y que bajo su dirección estará la coordinación y todo lo que significa llevar adelante este proyecto, que llevará tiempo de ponerlo en marcha, no le quepa ninguna duda, pero que va a ser una realidad. Queremos
invitar que le den un fuerte aplauso al recién recibido, el profesor Diego Pereira. Lo invitamos a que le dé unas palabras. Bueno, muy buenas tardes a todos, a las autoridades presentes, a los profes, público en general, a todos los miembros de la Escuela de Música. Bueno, la verdad que muy contento, recién llegué de viaje, así que a las apuradas, pero sentí por supuesto las palabras de, sobre la banda municipal, que tanto hace tiempo venimos luchando, venimos peleando por el proyecto este, y un día entro al despacho de Rubén y me dice: Diego, estuve leyendo tu proyecto y vamos a hacer lo posible para que la banda municipal se lleve adelante, podamos gestionar instrumentos musicales. Y bueno, veo que ahí están, Rubén. Muchísimas gracias. Este es un trabajo entre todos, es fruto de, por supuesto, de los profes y de los alumnos, pero generalmente esto va a ser dedicado para ellos, para la sociedad de Rufino, para su cultura, para que pueda crecer. La verdad que esto hace falta y es una lucha entre todos. Es un espacio que lo vamos a llevar adelante, luego las palabras van a quedar, pero lo que tenemos que hacer es trabajar y darle para adelante. La verdad que agradecerle a Héctor, a todo el gabinete, y acá estamos, seguimos adelante. Muchísimas gracias. Invitamos al señor Arturo Máximo y a Rubén Uriarte a hacer la entrega del proyecto. We'll be right back.
Thank you.